The sun shines bright as it moves across my face. I feel the light and everything is in its place. I woke up feeling great. Today was made for me. And life is good the way it should, the way it was meant to be. And it's a beautiful day. Children playing in the park while birds are singing. I am walking and I am laughing. Life is perfect. Estamos esta semana en Fuencaliente de La Palma, en la Isla Bonita. Vamos a hacer un recorrido para la zona volcánica. Haremos una visita también a, digamos, los merenderos, las zonas recreativas del municipio. Y, por supuesto, hablaremos un poquito de la historia. Hay una cruz muy bonita que está yéndose a la costa que vale la pena verla. Una chiquitita, pero está muy, muy bonita. O sea que prepárense, amigos míos, porque vamos ya a comenzar a viajar en Fuencaliente de La Palma. Por cierto, sabremos hoy de dónde viene el nombre, Fuencaliente de La Palma. Hasta ahora. Y lo dicho, estamos en Fuencaliente de La Palma y vamos a hablar, a saludar a su alcalde, a Gregorio Alonso. Alcalde, ¿cómo se encuentra? ¿Bien? Pues muy bien, muy bien. ¿En forma, no? En forma y bien. Se le ve como un aspecto, como siempre, un aspecto deportivo. Vamos a hacer una cosa, voy a tutearle así directamente, ¿vale? No, no hay problema, no hay problema. Porque durante una horita va a ser usted el guía turístico de Fuencaliente. ¿Te parece? Vamos a ver. Perfecto. Así lo haremos. Perfecto. Gregorio, estamos ahora mismo en una zona muy importante del municipio, es una zona alta, ¿eh? Que hay unos merenderos, un parque recreativo que es el parque el más importante de la Isla de La Palma y el primero que se hizo aquí, ¿no es así? Bueno, este parque, estamos ahora mismo en la Fuente de los Roques, la área recreativa de la Fuente de los Roques. Esta área creo que fue la primera área recreativa de la isla, fue fundada por León Chorama en el año 61, así que ya tiene tanto como 52 años. Y la verdad que es un sitio entrañable, bonito, bien cuidado y que no es conocido, tan conocido como otras áreas recreativas de la isla, pero para nosotros aquí de Fuencaliente tiene una importancia tan grande, mayor que el resto, y es un área bonita que tiene de todo, ¿no? Que hay una capacidad aquí bien para 500, 600 personas pueden venir aquí, y hay unas plazas bonitas, un área de merendero, sus baños, hay un área de pernotaciones también, sobre todo para caminantes, está por en la red del sendero de aquí de la LGR 131, que es de la Ruta de los Volcanes, que tiene un desvío hacia aquí, ¿verdad? Que es un área maravillosa. Uh-huh. Y también tienen ustedes aquí lo que es un área infantil, o sea, columpios y todo el tema este. También tiene su parque infantil, tiene esto, el nombre lo debe. Aquí había dos fuentes de agua. Aquí venían antiguamente la gente, cuando los canales de agua no habían llegado a Fuencaliente, que llegaron en el año 69, llegó uno. Y el otro llegó en el 73, el intermunicipal de Las Breñas y el de Barlovento. Pues cuando no había aquí, no estaban los canales de agua, que Fuencaliente es un municipio que no tiene manantiales, no tiene pozos ni tiene galerías como otros municipios de la isla. Entonces la gente venía a buscar el agua para beber estos manantiales. Aquí la Fuente de los Roques son dos fuentes y esperaban a llenar los medios barriles, que era el transporte que era, que llevan 22 litros, a que se llenaran gota a gota, madrugaban y se llenaban gota a gota. Para llevarlos para la casa, para beber y para sobre todo para cocinar también. Aparte de las fuentes, también hay un dato anecdótico. A ti no te caen tanto como a mí. O sea, me están cayendo las gotitas del pino que tenemos aquí en nuestras espaldas. Llevo un rato sentado, la verdad que me estoy dando una ducha reconfortante, gotita a gotita. Está fría el agua, ¿eh? Yo tengo que decirlo, está fría. Caen las gotas en la espalda que parece trocitos de hielo. Pero vale la pena, ¿eh? Bueno, hay que decir que estamos en torno a 850, casi 900 metros de altitud donde estamos ahora mismo. Y bueno, aquí cuando el tiempo viene, calor se nota, y cuando hay fresco también se nota. Sí, la verdad que pero sí. Bueno, yo creo que esto invita a darle fuego
a la leña y a preparar una buena carne con un buen vino. Unas chuletas, unos pollos, carne de cochino, vino del país o de bodegas propias, en fin, para pasarlo de maravilla en la zona alta de Fuencaliente. Me comentabas que aquí hay una capacidad para 500 personas aproximadamente. Sí, sí, pues 500 personas. Bueno, decir también que Fuencaliente es el municipio de la isla que más áreas recreativas tiene. Ajá. Esta es la más antigua, después tiene la del Pino Santo Domingo, la del Pino de la Virgen, la zona del Llano del Tanque también, y después tiene el área de servicio que está justo detrás del pueblo, ahí en Los Canarios, áreas con capacidad algunas para 50, 60 personas, incluso hasta 100, y después tenemos pequeñas zonas recreativas también, como puede ser la Cruz de la Corona, que también tiene su asadero y sus mesas, son más pequeñitas. Ajá. Y estamos ahora mismo pendientes, estamos trabajando para inaugurar la recreativa, la primera recreativa del litoral, que llevará su restaurante también en la zona de Punta Lara. En la costa. En la costa, sí, sí. Yo creo que es interesante tener pues todo, estar recreativo, no estar ahí su turismo, sobre todo que viene de fin de semana, donde la gente tiene donde comer y a la vez pues pasa por los establecimientos del municipio para tomar su café o llevarse un almendrado aquí de la... un dulce típico de aquí de la zona. O un bollo de centeno. Efectivamente. Buenísimo. Con un malo así, ahí mi rico, cabeza. Rico. Ahí mi cabeza. Gregorio, tú sabes que Fuencaliente está aquí en el centro y están ustedes rodeados de zonas recreativas, digamos así, hasta llegar a esa nueva, a la costa. Sí, sí, sí. O sea que se dice fácil, ¿eh? Bueno, yo creo que hemos apostado aquí cuando llegamos al ayuntamiento, pues había dos áreas recreativas importantes, que es esta y el área de descanso, que estaba recientemente inaugurada en torno a Los Canarios. Y nosotros lo que hemos hecho, pues, recuperar zonas donde la gente iba a pasar pues un rato con la familia, pero que no tenía infraestructura. El Pino Santo Domingo lo hemos arreglado, una zona de comedores con sus baños, una zona también de infantil de niños. El Pino de la Virgen también lo arreglamos con sus mesas y sus baños también. El Llano del Tanque tiene asaderos, mesas también que tiene, que es la Cruz de Llano del Tanque. Y así vamos acondicionando la zona de forma que sea un reclamo importante. Yo creo que en la zona de Llano del Tanque tenemos previsto también hacer yo creo que va a ser la primera zona de camping aquí por todo lo que es la parte este y oeste de la isla, ¿no? El cono sur de aquí de La Palma. Yeah. También la tenemos prevista en el planeamiento y esperemos que pronto sea una realidad. Gente de La Palma, gente también de fuera de La Palma y más que nada en verano, invierno poco, ¿no? Bueno, en invierno también son visitadas las áreas recreativas bastante, porque en invierno sabes que llama más... El frío, las chuletas, el vino. Efectivamente, llama más las chuletadas, llama más el vino que... Pero en verano también se visita, sí. Sobre todo aquí donde estamos, esta área aquí recreativa es más visitada sobre todo por turistas, porque los juegos de paso en la ruta de los volcanes, y entonces está bien señalizada, está bien comunicada, tiene infraestructura importante, y entonces es de... Sobre y todo imagino también, Gregorio, que mantener cuidado, mucha vigilancia con el tema, por ejemplo, de los incendios, ¿no? O sea, recordar que años anteriores, pues, La Palma ha sufrido grandes incendios y esta zona es propicia para o sea, la población, o sea, lo que es, el ambiente, ¿no? Bueno, es decir, que en esta área donde estamos ahora mismo, esto quedó destruido por el incendio del 2009 y todo lo que son las mesas, los vallados, todo esto es nuevo, todo, es hecho nuevo. Hemos hecho un esfuerzo importante, que decirlo, del Cabildo de La Palma, que es quien ha repuesto todo lo que es la infraestructura de aquí. Pero es verdad que con los incendios pues siempre se corre el riesgo de que lo que esté en el monte pues se queme, ¿no? Y así ha pasado. Bueno, lo que cabe decir de esta zona es que cuando vengan a Fuencaliente de La Palma, vengan por aquí, suben en el coche, pues lógicamente viene un coche de Sicar. Ustedes lo alquilan en el aeropuerto de Mazo, o si vienen en barco, se lo traen ya a bordo, un vehículo de Sicar. Llegan a Fuencaliente, no hace falta que pregunten por el alcalde, porque ya simplemente ya la gente los va guiando, o si quieren preguntan por él, y les invito a un vaso de vino. Efectivamente. Vale, perfecto, que no falle. Aquí tenemos nosotros un eslogan que dice que el que a Fuencaliente vino y no bebió vino, nada vino. Efectivamente, ya saben, el que a Fuencaliente vino y no bebió vino, a nada vino. Y de hecho que el eslogan del municipio es Fuencaliente, municipio de vino entre volcanes. Efectivamente. O sea que estamos vinculados al vino por los cuatro costados. Pero atención, con el coche de Sicar no beban vino, bébanlo después de dejar el vehículo. Ya saben que si no pueden tener problemas, pero en fin, si vienen con un coche de Sicar se lo pasan de maravilla directamente a Fuencaliente de La Palma para pasarlo genial. Estamos comenzando aquí en este municipio de esta isla bonita de La Palma y bueno, con un tiempo que yo diría que casi casi otoñal, pero no hace frío. Sí, no hace frío, no hace frío. Este tiempo es normal aquí, sobre todo la brisa nos trae esta niebla que nos trae, que se agradece siempre cuando uno está aquí, sobre todo en verano. Y a la vez pues nos trae esta lluvia horizontal que se llama, ¿no? Que están los catalluvias que se suelen poner aquí por la zona esta. El arbolito, ¿no? Para recoger la lluvia, pues lo que están haciendo de forma natural los pinos. No para de escupirme la lluvia. Sí, sí. Señores, hasta ahora. The sun shines bright as it moves across my face. I feel the light and everything is in its place. Oh, I woke up feeling great. Today was made for me, and life is good the way it should, the way it was meant to be.
Gregorio, estamos ahora mismo en otro punto del municipio muy bonito en el cual yo no había estado. O sea, sinceramente, esto es un encanto, ¿eh? Este es un sitio bonito, se llama La Cruz de la Corona. Esto, hay una, está acondicionado un poquito aquí, para, sobre todo para la fiesta de la Cruz y para los vecinos, con un mirador natural que se ve de todo lo que es la parte de la Isla Baja, con todas las plataneras, y que está muy bien. La verdad que está fenomenal. Tenemos aquí, efectivamente, ligera la cruz, dice Cruz de la Corona. La Corona, sí. La Corona. Estas cruces se hacían antiguamente, eran fruto de las promesas de los emigrantes a Cuba. O sea, cuando venían, en función de cómo le fuera la cosecha o que el barco, las travesías no eran buenas, pues prometían hacer un nicho con una cruz para venerar a la cruz, y bueno, se hacían. Hay muchas aquí en Fuencaliente que están hechas, son fruto de, sobre todo, de la migración. Y por ejemplo, ¿esta puede ser de fruto también de la migración? Sí. Esta cruz, esta la hizo Juan Rodríguez Díaz. 1920. Sí, 1920, efectivamente. O sea, prácticamente el otro día, ¿no? También por una promesa de un viaje a Cuba. Ajá. Sí, sí, hizo la... Pero se ve que las tienen, o sea, lógicamente las retocan, por supuesto. Sí, hombre, sí, ¿verdad? Hombre, el ayuntamiento siempre está preocupado, sobre todo, de tenerlas acondicionadas para la fiesta y para el culto, y siempre se hace aquí, los vecinos de la zona hacen una fiestita buena aquí por la cruz, y nosotros encantados que los vecinos disfruten. Si aprovecha uno, también se da una vuelta y disfruta con ellos. Pues mira, aquí tenemos una mesita que es una especie de merendero, detrás tenemos un arbolito, es una palmera, bueno, que aquí tenemos. No, eso que tenemos detrás es un laurel de India. Laurel de India, yo también soy bonito, bien, laurel de India. Y como bien decías, la vista que tenemos hacia la parte de la costa es preciosa, ¿eh? Estamos en la zona que se llama la zona de Latime, que es donde tenemos... Latime. Sí, tenemos la... que es una atalaya. Tenemos la Isla Baja, la ladera, estamos aquí en Latime. Justo estamos dentro de un monumento natural... del espacio protegido, el Tamanca que coge desde la cota 100 hasta la altura, de como proteger todo lo que es la ladera y parte de del acantilado que sale de aquí desde los volcanes, el monumento natural de los volcanes de Teneguía, y llega a los llanos. Ajá. Por la zona del Remo y la zona de donde está el tubo de Todoque, que esa zona ahí. Y esta zona por aquí, pregunto yo, ¿es conocida para los turistas, para el residente canario, este rincón aquí, en el que estamos, bueno, aquí, o solamente para la gente de Fuencaliente? Esto más bien, quien lo conoce son los vecinos. Aquí hay muchos rinconcitos arreglados como este, que últimamente se ve mucho también, se ve mucho, mucho turismo. Así que, hombre, que nosotros somos uno de los municipios más visitados en la isla. Pues cuando tenemos ahora mismo el registro del centro visitante del volcán, estamos en torno a 100.000 visitas, a veces 90.000, otras veces 110. Visitantes. Pero, al año. Y en el tiempo que lo llevamos controlado, desde que el centro abrió, que abrió en el 2001, estamos en 1.200.000 habitantes. Digo habitantes, perdón. Visitantes. ¿Te acuerdas aquello que hablamos? Que para un municipio como Fuencaliente, hombre, es importante. Ya. Aquí en Fuencaliente tenemos la suerte de tener el mejor hotel de la isla, está aquí, con la capacidad de casi de 2.000 camas. Tenemos también multitud de alojamientos, casas de turismo rural, apartamentos sobre todo en el núcleo de Los Quemados, que es el más importante también, en Los Canarios y aquí en las Islas también, pero en Los Quemados donde más número de apartamentos tenemos, estamos en torno sobre 300 camas también más entre apartamentos y casas de turismo rural, que es importante para nosotros. Así que estamos con una ocupación también importante, y que sobre todo que es un motor de empleo, generador de empleo, y que para cualquier alcalde, en los tiempos que corren, pues todo lo que genera empleo, yo creo que tenemos que estar trabajando codo con codo y aprovechar y apoyarlo, porque ahora mismo la situación está complicada. Total. Pero vamos a hablar de cosas positivas. Bueno, pues, pero siempre es bueno dar alguna pincelada diciendo el esfuerzo que hace desde la propia administración, desde el ayuntamiento que hacemos, sobre todo en apoyar, trabajar y colaborar para con los motores de empleo de aquí del municipio. Perfecto. Tenemos un hotelazo aquí detrás, tenemos unas casas rurales por encima, tenemos también, no hay que olvidarnos de los almendrados de Fuencaliente, que son famosos en el mundo entero, del pan, el bollo de centeno, que lo nombramos antes, pero es que de verdad es que vale la pena nombrarlo, porque es una, digamos, el almendrado, bueno, Gregorio, es un espectáculo. Fuencaliente tiene la suerte, es el municipio más alto de la isla. Tenemos la parte, el municipio de mayor litoral, tenemos la costa, una zona de playas y calas importantes y bonitas. Tenemos unas medianías que están muy bien, sobre todo tenemos la parte de los vinos, que ya hablaremos más adelante del tema del vino, y tenemos las cumbres también, los volcanes y el monte. Yo creo que un municipio completo. Y dentro de, digamos, de que partimos del nivel del mar, a una altura donde está el casco de Los Canarios, de 700 metros, donde está el ayuntamiento y la capitalidad del municipio, pues también todo se presta a tener una gastronomía variada, de los pescados que tenemos. En la zona del litoral, pues en las partes altas, que tenemos también
las carnes y los escaldones también, que son acompañados de los vinos y la repostería, que eso es lo que nos dan, yo creo que nos identifica aquí al municipio. Un escaldón en verano es una bomba, ¿eh? Bueno. Ahí mi cabeza, como que se va en verano a Asturias y se come una fabada. Pero bueno, el escaldón siempre viene bien en la parte alta, que siempre tenemos el fresco. Con un vinito. El fresco de la cumbre, con un buen vino. También me fijo que en la zona de la costa, rodeando el hotelazo, hay una zona de plataneras, Gregorio, espectacular, grandísima. Esos son fincas, ¿no? ¿Ah? Bueno, así que Fuencaliente tiene aproximadamente, creo que son entre 270 hectáreas, más o menos, que son unas 550 fanegas de plátano, que producen pues, a razón de unos 40.000 kilos por fanega. Pues saquen la cuenta, creo que estamos en 20 millones de kilos, creo que si no estoy... Que se dice fácil. Si no se nos va 20, 25 millones de kilos de plátano. El plátano es un motor económico importante para el municipio, genera el 70% del empleo que tiene el municipio. Está generado en las plataneras, en torno al mundo del plátano y los empaquetados del plátano. O sea, tanto la agricultura para nosotros es importante, máximo aquí en Fuencaliente, donde la estructura de propiedad es pequeña, está bien repartida y casi todo el mundo, el que no... tiene algún trozo de plátano, pues trabaja en los plátanos, que yo creo que así es difícil que haya una familia aquí que no reciba algún poco de ingreso del plátano. Entonces, el ingreso está muy repartido y se nota en esta época de crisis que siempre, sobre todo cuando llegan las subvenciones, cuando la gente cobra, pues siempre se ve un poquito más de alegría en los negocios y en la vida cotidiana aquí de la diaria. Mira, y el turismo rural aquí, me imagino, claro, la gente viene por aquí y se hospedan en las casas rurales y se van a patear, a por aquí senderitos, a la zona Fuencaliente, todo esto, ¿no? Aquí somos pioneros, sobre todo en el turismo rural, en la casa de turismo rural. Y de hecho, el turista, sobre todo de turismo rural, es fiel, suele repetir mucho y según nos cuentan los propietarios de las casas rurales, que tienen mucho repetidor, que le encanta el municipio, le encanta la isla, le encanta el paisaje, sobre todo la parte del senderismo, caminar, y sobre todo la tranquilidad y seguridad que tiene un municipio como Fuencaliente y una isla como La Palma y Canarias en general, ¿no? Uh-huh. Visto los acontecimientos que uno ve, sobre todo en otros sitios, en países de Oriente Medio, del norte de África, de esa zona que está por ahí, donde siempre hay un conflicto permanente, pues aquí una tranquilidad y una seguridad que afortunadamente eso es lo que nos ayuda a que el turismo nos venga a la isla. Y nosotros tenemos también el inconveniente de la conectividad, que es lo que se está batallando desde el propio Cabildo de La Palma, del gobierno de Canarias, y creo que todos los alcaldes de la isla estamos batallando, sobre todo para lograr esos problemas que tenemos de conectividad que poco a poco se vayan solucionando, sobre todo para que el turismo venga, ¿no? Porque a veces el turismo quiere venir aquí a La Palma, le cuesta más caro que estar 2 semanas en Tenerife en el sur, nada más que el transporte, por los problemas que hay de conectividad, por los precios, por los vuelos, temas que hay que ir poco a poco trabajando en ellos, a ver si entre todos lo arreglamos. ¿Cuál sería el recorrido perfecto por, digamos, el casco de Fuencaliente, turísticamente hablando? Yo llego con un coche de Sicar, aparco el coche, repito, de Sicar en la calle, en la carretera general, tengo los Almendrados por una parte, tengo por otra parte al fondo los Bollos de Centeno, no sé dónde puedo encontrar o echarme un vinito, pero en fin, ¿cuál sería el recorrido perfecto desde arriba, por ejemplo, hasta llegar aquí a la costa? Bueno, yo creo que... Recuerda que eres el guía turístico de Fuencaliente, ahora mismo no eres alcalde. Yo creo que cualquier visitante que llegue, turista que llegue a Fuencaliente, lo ideal es pararse en los Canarios, hacer una visita por lo que es el propio pueblo, visitar la iglesia de San Antonio, que es una... La ermita que es... Está por detrás del ayuntamiento. Efectivamente, que es bien de interés cultural. Y aparte hay unos frescos de Guardanova que son preciosos, que están en el techo de la iglesia. Un recorrido que hace por el centro visitante del volcán, que no se pueden dejar ver pues, todo lo relacionado con el volcanismo aquí de la isla de La Palma, que se recoge todo en el centro visitante, se proyecta una película, se patea y se pisa el propio cono del volcán de San Antonio. Y se ve la agujita que así, ¿no? Efectivamente. Ahí también tenemos los miradores astronómicos que están allí, el mirador de los solsticios, los equinoccios, que es curioso también, pero también lo tenemos en el propio centro visitante del volcán. Y también tienen... hay que aprovechar también a ver las salinas de Fuencaliente, las salinas y el faro. Y en todo ese recorrido, pues yo creo que se podría comer un buen pescado aquí en la costa de Fuencaliente, en los restaurantes que tenemos aquí en la costa. Y calamares. Sí, o unos calamares. Calamares rebozados. Un buen pescadito. Dios mío de la vida. O comernos también un buen pescado o una carne en los restaurantes que tenemos en el casco, en el
sobre todo en la parte de los Canarios, aquí en Los Quemados, que también es un restaurante de comida internacional de diseño, que lo tiene, para no nombrar el restaurante, porque no va a entrar en publicidad, pero sí que está ahí el chef Vidal, que es buenísimo de cocinero y hace unos platos exquisitos. ¿Está por la zona del volcán? No. Ese está en Los Quemados. Ajá. Y por la zona de los volcanes también tenemos otro chef importante que hay, ajá, que es buen cocinero, David, que hace también, elabora. Que el restaurante por fuera es de piedra volcánica. Efectivamente, que elabora unos platos exquisitos. Sí, lo conocemos. Sí, sí. Y unos platos galácticos. O con Francisco también, con ese plato especial que tiene él del mira, Gregorio, del solomillo, el bichillo de cochino. No sigas porque me hacen las tripas así. Sobre todo encebollado, que es riquísimo. Y después terminar, yo creo que eso acompañado de unos buenos vinos de Fuencaliente, unos vinos blancos que son exquisitos, unos tintos, pero yo prefiero unos blancos. Y al final terminar con un buen almendrado, un bollo de centeno, y con un malvasía o con un sabro dulce, que yo creo que es el colofón de cualquier visita que se haga al municipio. Ay, mi cabeza. Mira, no estoy embarazado, pero me siento como unas pataditas aquí. Señores, seguimos en Fuencaliente. Como siga Gregorio hablando así, vamos a pegarnos una hartada de todo un poco. Hasta ahora. Otra visita obligatoria, pero fija, es al Centro de Visitantes del Volcán San Antonio. No me equivoqué, Gregorio. Efectivamente. Lo dije bien. Bien dicho. Porque antes, fuera de cámara, empezamos a hablar de las fechas del año de erupciones de uno y otro, y yo te eché como más años que raro. Bueno, más años que San Antonio. Esto está reformado, ¿no? Esto está con otra carita, ¿no? El centro este. Sí, la verdad que esto le hemos dado una vuelta importante. Esto es un sitio, ahora mismo, de los puntos más visitados de la isla. Yo creo que cumplimos el otro día 11 años y estamos en un, no 11, no 12 años de abierto. Se hizo estas instalaciones en su momento con una ambición que se ha visto desbordada y ya hemos pasado el millón, estamos en 1.200.000 visitas, estamos en torno sobre 100.000 visitas al año, a veces 110, otras veces 90, pero sobre 100.000, una media de 100.000 visitas al año. Yo creo que eso es importante en una isla como la nuestra y en un municipio como Fuencaliente, pues que tengan 100.000 visitas a este punto donde estamos, pues es importante para nosotros. Y sí que nos hemos esmerado siempre en tenerlo arreglado, acondicionado, hacer mejoras todos los años, que sobre todo hay mucha gente que repite para que lo vea distinto. Hemos incorporado un servicio de la foto turística también, que es importante. ¿Foto turística? Sí, sí. Ajá. Y bueno, estamos satisfechos y contentos con las instalaciones, pero siempre estamos con un proyecto de mejora todos los años. El próximo año haremos otra mejora y así estamos. Y bueno, Fuencaliente está llevando el timón de lo que es, sobre todo, el tema de la vulcanología aquí en la isla. Uh-huh. Tenemos los equipos de control y seguimiento de volcanes. Yeah. También estamos aquí con 4 estaciones y se va a poner una más. Y bueno, estamos bastante contentos, pero no así satisfechos también, pero siempre estamos, como bien digo y te he dicho, trabajando y mejorando las instalaciones día a día. Te quiero preguntar también de dónde proviene el nombre de Fuencaliente de la Palma. Bueno, Fuencaliente, el nombre proviene de la Fuente Santa. Aquí había una fuente, y hay una fuente de aguas termales que son prehispánicas, importante, pues sobre todo para curar enfermedades de la piel, que la sepultó este mismo volcán, el volcán San Antonio, en 1677 sepultó la Fuente Santa, y que se estuvo después por generaciones. Bueno, era la Fuente Santa, era la, junto con la viña y el vino, era la fuente más importante de ingresos de aquí de la comarca. Y que después de muchas generaciones buscando la Fuente Santa, pues hasta que ya las modernas tecnologías, pues, a base de trabajo, dieron sus frutos. Las bocas Fuencalientes son también. Sí, oye. Dieron su fruto y se consiguió la Fuente Santa, y de ahí viene de Fuente Caliente. Fuente Caliente, debido a la Fuente Santa. Fuencaliente. O sea, en vez de Fuente, sí. Fuencaliente. Sí. Perfecto. En lugar de Fuencaliente. Pues que todo el lugar de Fuencaliente. De La Palma. Y Fuencaliente de La Palma, porque tenemos también más Fuencaliente. Está Fuencaliente Ciudad Real. Ajá. También hay un Fuencaliente que está aquí en el norte de España. También otro Fuencaliente. Hay diferentes Fuencalientes. Sí, pues, sí. Con el Ciudad Real tenemos un hermanamiento que se hizo en el año 87, un hermanamiento con ellos. ¿Y qué tal? Bien. Sí, bien, muy bien. Es un municipio también de montaña.
Perfecto. Rural como este. Fuencaliente, este Fuencaliente más bonito. Hombre, y tanto, por favor, ni dudarlo. Y de aquí del centro de visitantes salimos por esta parte de aquí, que son unos pasillos, digamos así, unos paseos nuevos que han hecho ustedes, y vamos a dar también a sendero. Sí, aquí, ¿no? lo que hemos hecho es darle accesibilidad a todo. Ajá. Lo hemos habilitado, ahora vamos a tener una silla especial que traemos, en unos días la traeremos, sobre todo para que las personas con discapacidad pues puedan visitar la instalación. De aquí salimos, y pues, entras al centro, se saca la foto turística, cuando vienes, ves la proyección de una película que dura unos 8 minutos aproximadamente, referente pues, a todo lo que son los volcanes y lo que ofrece el municipio de Fuencaliente en sí. Después pasa a la sala de exposiciones, también de panel informativo. Hay una cafetería, después hay una excursión que es autoguiada con panel informativo, que sales de aquí y cruzas por todo el borde con unos miradores que están aquí. Aquí estamos en el mirador este que estamos aquí, en esta parte, que es el astronómico, porque también hacemos observaciones astronómicas aquí por la noche. Después llega el primer mirador, que es el mirador del Mar Vacía, que es el que se ve la zona de la zona de Llanos Negros. Uh-huh. Sigue al siguiente mirador, que es el del cráter, y el mirador que está allá, que es el del faro y la salina. Que es importante. Mira, entonces, turista. Pasen, sí, turista. Y entonces es una ruta que se han hecho, ajá, sobre todo autoguiadas, con una información en tres idiomas que están los paneles informativos. Yo creo que está bastante logrado. Gente que está ahora mismo visitando los centros de visitantes, valga la redundancia, si yo se les digo, hola, pueden saludar. Pues mira, entonces ellos están ahora mismo caminando por la zona nueva. O sea, ellos están, sí, por el acceso nuevo. Y el acceso nuevo. Y por aquí van hacia el volcán de San Antonio. Hacia el cráter de San Antonio, el cráter. Encima que tiene de telón de fondo Tenerife, La Gomera y El Hierro, las tres islas. Pero déjame ubicarme. Tenerife, si está por la parte de allá, ¿cómo lo ves de aquí? O sea, Tenerife, a la izquierda. A la izquierda. La Gomera y, ajá, El Hierro, a la derecha. Amigo, pues sí, la verdad que sí. O sea que efectivamente, sí. Se ven, sobre todo el visitante, que está bastante asombrado, impresionado, así cuando llega y ve de fondo en el horizonte las tres islas. Que en los días, claro, se ven hasta las viviendas, hasta las casas. Eso te iba a decir, y además, se ven hasta las antenas de televisión. Sí. los días despejados. Hoy, por ejemplo, no se ve, porque el día está hoy, pues en caprichón, como está, pero bueno, estamos en verano. Tenemos una niebla del oeste aquí. Sí, y lo bueno, Gregorio, es que no hace calor. Hay un bochornito, pero que es agradable. Estamos de verano. No es estilo Caribe, del mes de julio. Efectivamente, es agradable. Aquí vemos también que han puesto todas unas mesitas de piedra con sus banquitos de piedra para que la gente venga, descanse, coma algo, sí, etcétera. Sí, etcétera, sí, ¿no? Pues esto sobre todo es la parte de la terraza de apoyo a lo que es la cafetería. Aquí viene la gente que viene, algunos compran algo en la cafetería, otros los traen las mochilas para que se sientan. Están las mesas también adaptadas, sobre todo que para personas con discapacidad. Movilidad reducida, son así de ruedas y demás. Está muy bien. La pregunta del millón, Gregorio. Vamos a ver si estás empapado en el tema. Detrás de nosotros hay un reloj. Creo que es un reloj, ¿no? ¿Verdad? Ok. ¿Tú sabes cómo funciona eso? ¿Qué es lo que te indica? Esto es la serie polar. Sobre todo te indica ahí dónde está la... A ver. Aquí tenemos... Demuestra tu conocimiento, venga. esto que tenemos aquí es un mirador que lo tenemos astronómico. Ajá. Que te indica dónde está situada la serie polar. Se llama el norte. Y aquí te viene ya, este que viene aquí, pues te viene con el tema también, este de apoyo, los equinoccios y los solsticios, que lo tenemos arriba. Y donde viene ya la osa mayor y la osa menor, te viene sobre toda parte de aquí. Y arriba tenemos, en la parte de arriba, un mirador, el mirador de los solsticios y los equinoccios, rudimentario como se hacía antes, con tres monolitos verticales que tiene, y donde el sol se oculta sobre el día más largo del año, el más corto del año, y los días en que la noche y el día, las épocas que son iguales, que son los equinoccios de verano y de invierno. Oye, ¿es cierto que después del, o sea, del solsticio de verano, de ese día, el día más largo del año, es cierto, yo he ido por ahí, no sé, que a partir del día siguiente los días empiezan a ser más chiquititos, muy lentamente? Sí, me efectivamente. Oye, hablando de vinos, aquí hay buenos vinos, pero también, lógicamente, y tú lo sabes porque tú eres de mi época, o sea, que el otro día prácticamente, Gregorio, en La Laguna, en Tenerife, el Bodegón Viana, ¿lo conoces? Sí, sí. Has estado ahí, yo te he visto ahí. No digas que no, te he visto ahí. En la propia calle Viana, que tiene unos vinos espectaculares, vinos canarios, vinos de Rioja, de Ribera, toda clase de vinos. Tienen unas carnes espectacularísimas, riquísimas, y un menú nuevo para estudiantes, que te chupa los dedos. O sea, ya nosotros pasamos esa época, pero también podemos ir a comer. Solo me falta que llevarle al Bodegón Viana una botella mal vacía. Por favor, sí. Eso es lo que tiene que tener el expositor. Pues mira, Francisco, te va a enviar Gregorio, no sé cuándo, lógicamente, pronto. No, contigo de mensajero, para que se la lleves tú. Perfecto, una botella de mal vacía de Fuencaliente de La Palma, para que la pongas ahí en el bodegón Viana, lo pongas ahí que lo vea todo el mundo, perfecto. Gregorio, seguimos avanzando y hablando de vinos, vamos a ir a probar los vinos de amigo. Vamos a probarlo. Nos vamos de vino. The sun shines bright as it moves across my face. I feel the light, and everything is in its place. Oh,
woke up feeling great. Today was made for me. And life is good the way it should, the way it was meant to be. Como dice el dicho, el que fue en caliente vino. Y no tomó vino. A nada vino. A nada vino, por no decir otra palabra. Pues ya te veía la cara ya de decir, vino, en fin. Estamos ahora mismo en la bodega Teneguía, Fuencaliente. Efectivamente, estamos en la bodega más emblemática de La Palma, una de las primeras de Canarias. Esta bodega fue inaugurada en 1947, si no estoy equivocado, la primera cosecha del 48. Y bueno, esto es un símbolo del municipio de Fuencaliente. Fuencaliente es un municipio de vitivinícola por excelencia. Vivió muchos años del vino antes de que viniera el plátano. Y aquí la gente, los vecinos de Fuencaliente están muy identificados con la viña, el vino y con esta bodega en concreto, donde estamos hoy. La verdad que, y aquí están todos metidos, o sea, me refiero a los... Sí, aquí están todos metidos. Que me comentabas antes de que había una máquina refrigeradora que habían comprado, que fue muy cara. Sí. La primera Tenerife en Canarias, algo eso, en La Palma. Bueno, ¿sí? La primera fermentación en frío que, de las que se hace aquí en Canarias, se hizo aquí. Aquí. Que están los equipos, primeros equipos informáticos que vinieron, sobre todo, y de frío. Ajá. Y el primer vino maceración carbónica de Canarias se hace en esta bodega. Aquí. La primera prueba de champán, de cava nuestro, ajá, se hace también aquí en esta bodega. Yo creo que esta bodega, ahora mismo, está una bodega de las bodegas más tenificadas de Canarias. Ha sido una bodega pionera en todo lo que ha sido experimentación con elaboración de vino. Y bueno, yo creo que ahí están los frutos que se ha dado, la cantidad de premios que tiene, sobre todo de los Malvasía y los blancos últimamente que están saliendo unos vinos blancos exquisitos. Y el Malvasía de Abraham Lincoln salió de aquí también en la bodega, ¿no? Bueno, en esa época todavía no estaba hecha, pero salió de la zona. Salió de aquí de Fuencaliente. Efectivamente. Nosotros tenemos la suerte de tener el Malvasía aquí de Fuencaliente, tener cepas centenarias. Es una cepa que no le cayó a la xilofera, que fue la plaga que acabó con la viña en Europa, que hubo que importar después cepas de otros sitios otra vez para volver a replantar, porque le cayó y acabó con la viña. Aquí no, bueno, un sitio aislado. Y tenemos la suerte de tener todavía esa cepa centenaria. El vino antiguamente, se exportó mucho a Inglaterra y se exportó a Cuba. Después, por razones estratégicas de política de los gobiernos, pues se empezó, sobre todo para Inglaterra, con los burdeos, con los oportos, y desplazó un poco lo que es el Malvasía nuestro. Pero el Malvasía nuestro es un vino que ha triunfado espectacular en todo el mundo. Yo creo que hay 2 años. En un concurso internacional de vinos que fue en París, ganó la medalla de oro, y curiosamente el Tokaj, que es un vino húngaro, quedó segundo. Yeah. Con la diferencia que el Tokaj, una botella que se vende a 400 euros, y el Malvasía nuestro pues no llega a 50. Yeah. El que se mandó, que no. Hay una conocida marca de sidra, que el eslogan es famoso en el mundo entero. Pues el Malvasía de La Palma, de Fuencaliente, también es famoso en el mundo entero. Fíjate, la historia dice, Gregorio, que fue un Malvasía que cuando fueron a firmar el acta de independencia de los Estados Unidos, Abraham Lincoln dijo, no, stop, vamos a esperar que llegue el Canary Wine, porque el barco salió tarde de Canarias. Uh-huh. En aquella época no estaban los barcos rápidos, ¿no? O sea, que tuvieron que esperar a que llegara el barco, descargar el vino y después ya... Sí, pues estoy convencido que fue un Malvasía de Fuencaliente. De hecho, he dicho que ahora mismo es la mejor zona de Malvasía que hay, que tiene Canarias. Está aquí en los Llanos Negros, es una zona que está dentro del picón, del volcán, de la Pilla, es donde se siembra. Se busca la tierra para plantar la tierra vegetal, que está en algunos sitios a 3 o 4 metros de profundidad, o a 3 metros, o 2 metros y algo. Y entonces ahí se planta y debido a sobre todo a la característica higroscópica que tiene el picón o la Pilla, pues es un regulador de temperatura y de humedad, y es lo que hace que dé unos vinos con la exquisitez que salen los vinos, los Malvasías de aquí de la zona de Fuencaliente, de Llanos Negros. Y la verdad que, lo dicho, famoso en el mundo entero, famoso lógicamente, por supuesto, a nivel regional, a nivel nacional, premios internacionales que tiene esta bodega. Y esta bodega, desde aquella época hasta la fecha, Gregorio, va los vinos de Fuencaliente viento en popa, se venden por todas partes. Y siempre se ha dicho que un buen Malvasía es para acompañar un buen almendrado. Oye, ¿y tú con los almendrados? Bueno, yo creo que un buen Malvasía, yo creo que es el acompañante de un almendrado, o el almendrado del Malvasía. Hombre, decir que en los últimos años hemos perdido en cantidad, pero hemos ganado mucho en calidad. Yo creo que la elaboración de vino, la calidad de los vinos de estos últimos años, pues nada tiene que ver con los vinos de hace muchos años. Se ha ganado muchísimo la calidad, las bodegas están tenificadas, el control que se hace de vendimia en la propia finca, en el campo, hay un control exhausto de todo, el control de la vendimia en sí, y por eso son unos vinos que son exquisitos.
los vinos. Y los vinos van de la mano siempre, lógicamente, del turismo, porque por lo menos aquí en La Palma, los establecimientos hoteleros tienen vinos palmeros, que yo los he visto. Bueno, el vino va de la mano del turismo. Yo creo que el turismo que se preside no debe de venir o visitar los lugares o los sitios donde va sin probar los productos típicos de la tierra. Claro. Yo creo que el que viene a esta isla, que no prueba una carne de cochino al espicho, no prueba unas papas arrugadas aquí nosotros, un mojo nuestro, un almendrado y un buen vino, yo creo que no ha pasado por aquí, por la isla, ¿no? Creo que la isla, uno de los atractivos importantes que tiene, la gastronomía, la buena gastronomía que tiene, la repostería y los vinos. Yo creo que son las tres cosas que no se deben de dejar de degustar para cualquier visitante que viene a La Palma. Y además que en La Palma, quieras o no, comes y bebes, porque si no tienes hambre, comes. Si tienes hambre y has comido, comes otra vez. Y si no has bebido, bebes. Y si ya bebiste, vuelves a beber. Porque aquí es, come mi niño, come, bebe, come, toma, come, bebe, come, bebe. ¿Eh? Sales con una, o sea, sales un poquito más hermoso, ¿eh? Y con una alegría en el cuerpo tremenda. Hombre, creo que la... Que es aquí, la amabilidad palmera. La amabilidad palmera. Que yo creo que aquí la Palma de por sí, Fuencaliente, los vecinos son muy amables y generosos con los visitantes. Y siempre se desviven porque el que venga salga contento, se vaya contento, ¿no? Yo creo que se disfruta viendo a los demás que van contentos y se van con alegría. Y bueno, eso ha hecho que la isla sea, hay un eslogan que decía La Palma, destino amable. Y yo creo que es por eso, ¿no? Por la gente, la gente que tenemos. Sí. La Palma es la bonita, La Palma, destino amable, Fuencaliente, ¿cómo era el eslogan? ¿Fuencaliente era? Fuencaliente, tierra de vino entre volcanes. Ajá, tierra de vino entre volcanes. ¿Qué más? El logotipo de La Palma, que también es muy bonito, ¿eh? Que es el volcán este. Nosotros también tenemos el logotipo Fuencaliente, que es interesante, que es un volcán con el fuego, y dentro del volcán sale una parra. Una parra de viña con su racimo también es... Y la parra intacta, no sale quemada. Es interesante. No sale quemada. Esa tiene el bastón de San Antonio, el báculo de San Antonio, es el patrón, que es el que tiene controlando el fuego. Ahí dice San Antonio, stop, fuego, stop, ahí que no te pase, pues. No vaya a quemarme la suma. Que la quema el mal vacía, que después que se utiliza la consagración. Por eso, y después un cachetón que te doy, en fin. Gregorio, te pongo un 10, no un 20, dame la mano, un 20, de verdad. Cuando dejes la política, métete, sinceramente, de corazón te lo digo, a guía turístico. Bueno, yo creo que uno, cuando uno tiene el sentimiento y el cariño que uno le tiene a este pueblo, donde uno está y encima tiene el orgullo y la satisfacción pues, de ser el alcalde de él, pues yo creo que eso es lo que ayuda, sobre todo, a tratar de transmitir ese cariño que uno le tiene al visitante y al turismo y a los amigos. Y la próxima vez lo haremos en alemán. Bueno, vamos a ver. Alemán. Gregorio, gracias. No, gracias a ustedes. Y les digo una cosa, en La Palma se come de maravilla, fíjense. Y lo dicho, amigos, venir a La Palma y no comer, sinceramente, es un pecado grave, grave, grave. Y comer en La Palma es comer en el restaurante Casagoyo, que se encuentra justamente pegado al aeropuerto de Mazo, o sea, caminando tardan 20 minutos, es un paseíto tranquilo. Llegan aquí, llegan a la barra, se toman una cervecita, piden de comer. Y, por ejemplo, lógicamente, saludar a Francis, que Francis es el alma mater del restaurante y nieto de Goyo, ¿no es así, Francis? Cierto, cierto, así es. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, gracias. Estupendo, hombre. Francis, vamos a ver, venir a La Palma y no pasar por Casa Goyo es como llegar, no sé, ir a un cine y no pagar entrada y no te dejan entrar. Bueno, si conseguimos pasar sin entrada, eso no está mal. Pero también, o sea, eso no sí, se puede hacer. La verdad es que mucha gente que viene a La Palma siempre... nos visita, afortunadamente. Ajá. Una ubicación perfecta. Tienes el aeropuerto al lado, tienes el muelle de Santa Cruz un poquito más allá, pero vamos, el destino y el lugar está perfecto. Sí, aquí llevamos unos cuantos años ya y la verdad es que el sitio sí está bastante bien ubicado, sí. Tu abuelo lo inauguró, digamos que lo fundó, ¿no? Sí. Y dice la historia que el abuelo de Francis le daba de comer a los empleados del antiguo aeropuerto cuando lo estaban haciendo, le daba de comer. Entonces, nada, pues de ahí pasó de tu abuelo a tu padre. Cierto. Y de tu padre a ti. Así mismo, fue así. ¿Tus hijos no? De momento no. Ni nada. En fin. Oye, tenemos aquí unos entrantes que son unas lapitas que tienen una pinta muy bonita y un escaldón de gofio. Cuéntame, empezamos con las lapas. Sí. Lo que le pones, el cariño, el amor, el truco, el secreto, para yo tomar nota y hacerlo igual. Vale, te cuento rápido. Las lapas no tienen secreto, como la comida en general no tiene secreto, sino que la materia prima sea de calidad. Las lapas es un entrante que no nos pide mucha gente porque hay mucha gente a la que no le gusta.
pero el secreto es que sean de un tamaño pequeño, para mi gusto. Hay que las que prefieren grandes, pero yo prefiero pequeñas. Y no simplemente un majado de toda la vida, que como siempre se ha utilizado aquí en las islas. Perfecto. Oye, Francis, ¿puedo decir públicamente el secreto tuyo de que coges la lancha y te vas a pescar? Sí, no es secreto. No es secreto. No es secreto. Que te metes con la Sirenita ni con Nemo. No es secreto. Pescado fresco, cogido. No, hace ya unos años, y en vistas de cómo estaba caminando el devenir económico del país, ¿no? Hice una inversión en un barco y hice el esfuerzo de sacarme la titulación pertinente y comprar un barco de pesca profesional. Y sí, es cierto que parte del pescado que trabajamos y que vendemos aquí lo cogemos pues mi padre y yo. Vamos a pescar los dos y es un sacrificio bastante grande, pero tiene su recompensa, que tiene el pescado del día en la mesa. Perfecto. Ni truco ni cartón, el pescado por Francis y por su padre. O sea, que mejor imposible. Ataquemos a la lapa, ¿te parece? Vamos a ver. Esta pone Omar, que le tiene el ojo desde que llegó el platito. Ponte, síguete sin problema. Ahí, aprovecha tú. Vamos a probarla. Uy, ¿esta la hiciste tú? ¿Perdón? ¿La preparaste tú? Sí. Están buenísimas. ¿Te puedes dedicar a esto? Se queda bien, ¿eh? La verdad que sí. Pues me lo voy a plantear. ¡Oh! Dios mío. La boca se hace agua cuando te comes una lapa palmera. Y más aquí en Casa Goyo. Un espectáculo. ¡Oh! Divino. Y Francis, el golfe también tiene una pinta tremenda. Sí, mucha gente no es un complemento, lógicamente, al pescado, a un escaldoncito de pescado, a un pescadito bien a la plancha, bien cocido. Mucha gente nos pide un poquito de golfe, te traes un poquito para que lo probaras, una muestra simplemente, porque muchos clientes nos lo piden como complemento de. Una pregunta, ¿tú te comes las lapas enteras o las mastico? Yo he visto masticándolas. Yo las mastico un poquito. Pero si te cuento el secreto, a mí como más me gustan es cruda. Cruda. Una vez la probé en el hierro, con un amigo, un amor en el hierro. Y fue también, vamos, un espectáculo riquísimo. La lapa de movimiento y para adentro. Son muy buenas. Vamos a poner el escaldón. Vamos a poner un poquito de gofio, sí. También hecho por ti. Sí, esto no tiene tampoco secreto. Esto es simplemente un poco de caldo, de pescado, gofio, un poquito de cebolla y de pimiento. Y para adentro. Y esto normalmente lo acompañamos para acompañar con el pescado. Y con la lapa, me dijiste. O sea que la mezcla sería, agarro el escaldón con el tenedor. Atención al dato, el escaldón por aquí. La lapa por aquí. Y ahora, los dos a la vez. No todo uno primero y otro después. La lapa. Adiós, señorita. De maravilla, pruébalo, sí. Es una auténtica gozada, de verdad. Buenísimo. Francis. Enhorabuena. Tú sigue hablando y yo sigo comiendo. Sí, no, pero el problema, para eso viene la gente de aquí a comer. Repíteme el truco del gofio. Gofio. Utilizamos un gofio de calidad. Y es pues los caldamos con caldo de pescado. Y nada, un poquito de cebolla y de pimiento, simplemente no tiene nada, no tiene más truco. Está muchacho, está plato fuerte de la tarde, y mejor que una vieja imposible, ni nada, vieja, fenomenal. Francis, estas las pescaste tú esta mañana hace un ratito. Sí, señor. Esta mañana fuimos a pescar y cogimos unas viejitas y aquí te las traigo para que las pruebes, una guisada y otra a la plancha. Las hacemos también fritas, pero normalmente son guisadas a la plancha como más. Se lo pide la gente. Te pido el favor que tú la prepares porque yo, sinceramente, lo reconozco, hombre. Porque yo el pescado me lo como sin espina. Te pongo un trocito de esta por aquí. La abrimos así un poquito. Qué bonita está, Dios mío. Y te voy poniendo un poquito para que tú la pruebes. ¿Y esta qué edad tiene más o menos? ¿O qué edad tiene? Esta no es muy anciana, no es muy anciana. ¿No? No, tiene otros años, pero no es demasiado anciana. Pues mira, está bien. Te voy a poner un poquito por aquí. Que vale. Y le pongo un poquito de aceite y vinagre, ¿no? Para sí, que normalmente, mejor normalmente el complemento es un poquito de aceite y vinagre. Así por encima, perfecto. Pero tú también ponte, sí. Acompáñame. A ver, esto de aquí. Así. Ok, ahora vamos a probar una papita, Francis. Papitas arrugadas que nos falten. Aquí de La Palma. Claro que sí. Papitas palmeras. Buenísima. Y después hay que probar también este. Claro. Y tiene también una pinta que se deja comer solo. Bueno, como diría Chiquito de la Calzada, ¡al ataque! Vamos a. Oye, buenísima. Y además que, ¿cómo la guisa? Dime el truco. O sea, cada persona tiene su truco. ¿Cuál es el truco tuyo para guisarla? El truco es simplemente. Yo no le pongo ningún aliño. Agua y sal y un poquito de perejil para dar un toque. Pero. El único truco que tiene el pescado en general es que sea fresco, que sea, es el único truco, no hay más.
Pues mira, y este encima viene de esta mañana, o sea, aquí. Está fenomenal, más fresco imposible, pescado por ti. Mira. Y la diferencia ahora con la vieja, esta está vieja la plancha, ¿no? Uh-huh. También te pido que le metas mano, que tú eres el maestro de ceremonias y especialista. Vamos a probarla. Meter mano a las viejas de pescar, o sea, de pescado. Sí, entiéndase bien. Se entiende, por supuesto. Franz es un chico muy serio. Oye, esto está espectacular, chico. Recuerda que lo pueden probar en el restaurante Casa Goyo en la Villa de Maso, justo al lado del aeropuerto de Maso. Bajan del avión, cogen el equipaje. Si tienen poco, van caminando. Si tienen unos cuantos, bueno, vienen en taxi o en el coche con Sicar. Te pongo un poquito la prueba. Ajá. Que se me rompe. Paran aquí y la prueba, porque está buenísima. ¿Tú no te pones? Sí, sí. Esta es la viejita a la plancha. Dios la guarde. Felita. ¿Te gusta? Rica, ¿cómo, de verdad? ¿Cómo te gusta más, la plancha o de las dos maneras? O guisada. Sí, sí, de las dos maneras. Al fin y al cabo, para abajo todas. Es diferente, sí. Uf, totalmente. Mira, mira, hacemos un mezclado aquí, mira, hacemos una mezcla. Aquí guisada y aquí plancha. Y para adentro. Un poquito de vino. Por supuesto. Momento dulce de la verdad, como siempre digo yo, el momento del postre. Un quesillo hecho por ustedes también. Sí, señor. La nata es comprada. Sí, señor. Ajá, no digas dónde lo compraste. No, señor. Y de verdad, Francis, vamos a probarlo. Esto de verdad, ¿el quesillo cómo lo haces? Cuéntame un poquito. Pues el quesillo lo hacemos con mucho cariño. Como... ¿Y huevos de la palma de los? Sí, señor. De la palma. Con huevitos aquí de la palma. Uh-huh. Y con caramelo y con leche y con... Hay quien le pone ralladura de limón. Nosotros no le ponemos limón. No me gusta el toque que le queda el limón. Es muy, muy sencillo. Es la manera más sencilla de hacerlo, el quesillo. Está buenísimo. Está buenísimo, buenísimo. De verdad, rico, rico. Y además que no te aburres porque pronto da vuelta. Fíjense en esto que voy a hacer ahora, señores. Fíjense en esto. Pongan mucha atención. Fíjense. Solamente es en Casa Goyo. Nada más. Es que no hay confusión. No hay otra. Les recuerdo que nos sigan a través de las redes sociales. Gracias por estar ahí. No se olviden que cuando vengan a La Palma, den la vuelta a Canarias. Y si se va a perder prensa en un barco, lleven un coche de Sicar, que es lo mejor que hay. Y por supuesto, también los vinos de la Laguna con Viana. No lo podemos olvidar. Francis, coge la copa. Cogemos la copa. Por la amistad. Por tu abuelo. Sí. ¿Ah? Por tu padre. También. Por tu madre también. Por ti y por Casa Goyo. Muy bien. Vale. Que así sea. Hasta la próxima semana. ¡Viva Casa Goyo! ¡Viva!